Las clases empiezan, la provincia va a poner toda su logística para la apertura de las escuelas. Una porción de los docentes van a adherir a la medida de fuerza, no sabemos cuál, y bueno, eso puede resentir el servicio educativo en algunas aulas, pero bueno, no sabemos a priori cuál va a ser la adhesión, así que las clases formalmente empiezan, va a haber una medida de fuerza que las van a afectar. Para nosotros sería mucho más fácil disponer el dinero público irresponsablemente y ofrecer lo que no podemos pagar. Y empezaríamos las clases en tiempo y forma y parecería que todo es normal, pero incubaríamos un problema hacia el futuro. Entonces usted estaría entrevistándome dentro de 2 meses, ¿por qué no pagamos lo que prometimos? ¿O por qué tuvimos que tomar más deuda? ¿O por qué tuvimos que subir impuestos? Entonces, como tenemos que tener, la provincia tiene un déficit de 30 mil millones de pesos anuales, no hay espacio para subir impuestos, bueno, es la mejor oferta posible, no estamos especulando. Con lo que estamos proponiendo a los gremios docentes.